Existirá siempre quien haga un gran trabajo y quien no. En las instituciones, en nuestro hogar, habrá quien esté muy comprometido con lo que hace, pero también habrá quien no. Quienes somos madres, vemos a nuestros hijos totalmente diferentes. Quienes lo vivimos día a día en nuestras oficinas, podemos decir que algunos son amigos, que podemos estrechar su mano. Otros nos cuidamos que nos vean. Pero es parte de la vida diaria. Pero quien tiene objetivos, misiones y visiones específicas son las instituciones. Es decir, a pesar de nosotros, con nosotros y por nosotros, las instituciones están de pie. Y el ISSSTE, una vez más, hace un trabajo hacia sus derechohabientes. Ante una contingencia, inmediatamente, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dice, ¿qué pasa en Durango? Pues el 29 de septiembre, una situación que no nos imaginamos, desde las 6 de la tarde, nos dijo Protección Civil, que hoy está a cargo de Carlos México Gamero, quien se tuvo que ir hace un momento, pero estaba aquí siendo testigo de este evento, en donde sin duda son parte fundamental para que podamos otorgar esta prestación. Protección Civil, a través de su área de gobernación, es quien dice si realmente estamos ante una contingencia o no. Es decir, el gobierno del estado pide que se decrete contingencia en nuestro estado para que los recursos de Fonden surjan y podamos tener acceso a estos recursos económicos extraordinarios. El director de nuestro ISSSTE, el licenciado Reyes Baeza, se da a la diligencia inmediata y hoy lo saludo a través de Juan Luis Gutiérrez Cruz, subcoordinador de prestaciones Zona Norte, a quien le agradezco su presencia, que haya viajado a nuestra entidad para estar aquí, para representar a nuestro presidente de la República, a nuestro director del ISSSTE, y pueda ser testigo de que nuestra institución en la ciudad de Durango cumple con esta misión de poder llegar a sus derechohabientes con esta magnífica prestación. Tenemos un gran testigo de honor esta mañana, el ingeniero Humberto López Abela, delegado de gobernación de nuestro estado de Durango, a quien pido nuevamente otro aplauso por haberse dado la oportunidad y a nosotros de saludarlo y tenerlo aquí en esta mañana.